prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. No más jóvenes sacrificados, no más muertos, no más jóvenes mutilados por una guerra absurda, ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros. En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Fue un día memorable para Colombia. Se hizo así el pacto de la paz ahí, el presidente que le tocó, Juan Manuel Santos, dirigir ese proceso. Y bueno, todos en América Latina, en el mundo entero, estuvimos pendientes de ese momento. Se transmitió por canales internacionales, las grandes cadenas le dieron cobertura. Y todo se veía muy bonito, pero pasar del dicho al hecho hay un trecho, se dice. Luego vendrían los asesinatos de líderes sociales, vendría la gente que dentro de las FARC se resistió a apartarse de las armas, y hoy es un proceso que está en entredicho. Yo quisiera que usted le contara a los ciudadanos de este país y del mundo entero qué ha pasado con el proceso de paz colombiano. Yo pudiera decir que en este momento el proceso está en cuidados intensivos. Después de que se convoca un plebiscito, que fue una idea del mismo presidente Santos, pues toda la derecha, sectores muy recalcitrantes, con lo que se conoce como la posverdad, comenzaron a decir que lo que iba a hacer el acuerdo era que los niños fueran homosexuales desde chiquitos, que las mujeres pudieran abortar. Bueno, montaron una campaña con una cantidad de mentiras que mucha gente se la comió. La ideología de género. Y la ideología de género. Que pues, la famosa, que va por todo exactamente, el mundo. Nadie sabe qué es eso, pues. Entonces, a raíz de eso, nosotros perdimos el plebiscito. Lo perdimos. Obvio que hay que reconocer que al presidente Santos le faltó muchísimo, muchísimo trabajo para explicarle a la gente la bondad de los acuerdos, para decirle a la gente lo importante que era que en Colombia se acabara esa guerra. Bueno, y de ahí para allá arrancó una campaña muy fuerte liderada por Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Ellos ganaron las elecciones presidenciales y a partir de ahí ya se vino toda una campaña para acabar con la Justicia Especial para la Paz, que fue la justicia que se creó para el juzgamiento no solamente de guerrilleros, sino de muchas de las personas que participaron en el proceso. Hay una campaña muy fuerte para echar hacia atrás los acuerdos. Se está tratando de convocar un referendo, ahora viene, y pues a eso se junta todo lo que ha pasado con la fuga de Santriz, con la de Iván Márquez, que fueron pilares fundamentales del proceso, y una disidencia muy fuerte que se armó. Personas como yo estamos realmente muy preocupadas y muy tristes porque este fue un esfuerzo muy grande. El 26 de julio en Colombia va a haber toda una marcha para impedir que ellos echen atrás el proceso de paz y que echen atrás la justicia especial. Ahora, han empezado militares que participaron en los distintos gobiernos, desde Pastrana, Uribe, ahora y Santos, ya empezaron a declarar en la Justicia Especial para la Paz y empezaron a dar cuenta de lo que se conoce en Colombia como falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales de muchachos humildes que vistieron de guerrilleros y que asesinaron. Y cuentan cómo el general de ese entonces, muy cercano a Álvaro Uribe, les dijo que a ellos no les interesaba, que él quería sangre, 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 que necesitaba resultados, que él tenía que mostrar que, como fuera, que estaban matando guerrilleros. Y lo que mataron fue hijos de familias muy humildes, entre esas uno que se volvió un ícono, el caso de las madres de Soacha, que contaron le contaron al país, inclusive a mí me tocó permitir en el Congreso que ellas entraran y que le hablaran al Congreso para que contaran lo que la gente hasta ese momento no tenía claro ni sabía. Ahora ya precisamente los militares están contando quién daba la orden, cómo la daban, y se ha montado toda una estrategia para acallar a estos militares, y por lo tanto uno lo que se da cuenta es que no quieren que la verdad se sepa. ¿Qué tan comprometido con el proceso de paz usted ve al actual presidente y a su gestión? Yo no lo veo realmente, no lo veo. Inclusive pues él viene del Centro Democrático. Yo tenía la expectativa en un principio de que
pues podía realmente respetar los acuerdos, porque es que se pueden tener observaciones, pero eso no quiere decir que haya que echar al traste todo lo que se hizo, porque es que eso no fue un programa personal, eso fue un tema de Estado. Y, por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz tiene un presupuesto y en el presupuesto de este año le recortaron el 30%. Eso significa que te deja sin dientes. O sea, ¿cómo va a poder funcionar de esa manera? Y sobre todo con el argumento de que hay que revisar y con un lenguaje muy procas de parte del presidente que no está a la altura de lo que él representa en el país y de lo que queremos muchos y muchas en Colombia, porque es que la guerra no se siente en el centro de Bogotá, la guerra se siente en los pueblos, donde la gente tiene que salir corriendo, donde a la gente la están volviendo a hacer. Colombia tiene 8 millones de refugiados internos, es decir, de desplazados. Somos el segundo país del mundo después de Ruanda con semejante desplazamiento interno. O sea, nosotros tenemos un conflicto sin resolver y echar esto hacia atrás realmente es muy, muy, muy complicado. Bueno, usted se refirió al asesinato de líderes sociales. Yo quisiera compartir un trabajo que hizo la revista Semana a propósito de eso. Y debo decir que lo hizo en el mes de enero de este año. Y han pasado muchos meses y se han visto muchas muertes. O sea que ese número se ha incrementado. Vean ustedes. Gilberto Valencia era definido por sus amigos en Suárez, Cauca, como un cantante de paz. Este emprendedor social y constructor de paz fue asesinado el pasado 1 de enero, cuando estaba en medio de la celebración del Año Nuevo. Valencia se desempeñaba como gestor cultural, era líder del grupo Los Herederos y con su iniciativa Diálogos Itinerantes para la Paz ganó la convocatoria RECON 2015. Allegados aseguran que los emprendimientos de Gilberto estaban transformando a su comunidad. Según versiones de habitantes de Suárez en Cauca, su agresor al parecer era conocido suyo y hacía parte de los procesos sociales que Valencia lideraba en el municipio. Jesús Adier Perafán, fundador de la organización política Coraje Caicedonia y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, fue asesinado en su tienda de abarrotes el pasado 1 de enero. Perafán era un líder social y veedor ciudadano de Caicedonia, que aspiraba además al Consejo del Municipio en las elecciones del próximo 27 de octubre. Según las primeras investigaciones del caso, el crimen estaría relacionado con su actividad como líder comunal. En la entrada de este reportaje de la revista Semana hablaba de más de 900 asesinatos. ¿Cuántos muertos? Yo fui vocera de una organización que se conforma después de que comienza el proceso de acuerdo, que se llamaba Marcha Patriótica. Yo era la vocera de ellos. Éramos varios, pero la cara más visible era yo, por mi procedencia. Y yo fui la primera cuando iban en los 42 personas asesinadas de la marcha. O sea, estamos hablando antes de los acuerdos. ¿De antes? De antes de los acuerdos. Y yo llego y le digo al presidente, en una declaración pública, vamos a acabar con la marcha patriótica porque no hay garantías. Yo había estado llamando al presidente que nos recibiera para denunciar eso, porque toda la gente que mataban era de marcha patriótica, selectivamente, en todas las regiones. Fue de la única manera que el presidente nos recibió, porque él no nos quería recibir. Nos recibió y ahí en ese momento yo hice la denuncia y ya le dije, presidente, llevamos 42, ¿hasta cuántos muertos faltan para que esto pare? O sea, Semana está hablando de después del acuerdo, pero antes del acuerdo, por lo menos 200 y pico de personas asesinadas de la marcha. Toda gente, claro, ¿de enero a esta fecha? No, de enero a esta fecha ha sido una cosa, pues o sea, es una cosa hilarante, es una cosa espantosa, o sea, yo no logro entender que es una fuerza oscura, cómo el gobierno no puede parar estos asesinatos, que fuera que, pues eso uno no lo puede aceptar. ¿En ningún caso se ha hecho justicia? ¿Nunca ninguno, se determina en ninguno, qué pasó? En ninguno. Hace poquito mataron en Córdoba, un departamento de la Costa Caribe, mataron una mujer delante del hijo. Ese video le dio la vuelta al mundo, como gritaba el niño, por un tema de tierras. No ha pasado nada. O sea, esto recuerda mucho, la gente que tenga la oportunidad, hay un documental que se llama Bailes Rojos. Sí, claro. Que es sobre el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica. Sí. ¿A usted le parece que se está reeditando sí, eso? Sí, con un agravante, y es que ya es, pues en la Unión Patriótica, inclusive yo estuve en la ceremonia de perdón por parte del Estado, era un movimiento al que exterminaron, totalmente, o sea, es increíble que hubieran matado 5.000 personas, alcaldes, gobernadores. El candidato a la presidencia lo mataron. Sí, y ahorita son líderes sociales con un ingrediente además, negros
en su gran mayoría, y mujeres. Los que están cayendo ahora. Sí. Piedad, vamos a hablar de las razones que le traen a la República Dominicana. Vamos a hacer un cambio breve y regresamos con usted de una vez.